Hola, bienvenidos a un nuevo video de Doctor Random. Espero que se encuentren súper bien, porque hoy les traigo un nuevo reto. No cabe duda que los superhéroes nos han inspirado a ser totalmente como ellos, desde protectores de la justicia hasta ser increíblemente fuertes con la capacidad de enfrentar a cualquier maleante. Y gracias a sus películas, se han vuelto inolvidables no solo por las escenas de acción, sino también por las épicas frases que se nos quedan guardadas en lo más profundo de nuestro corazón. A continuación les mostraré algunas de las frases que hemos escuchado en las distintas películas de superhéroes. Serán tanto de DC como de Marvel. Tendrás 10 segundos para pensar y adivinar qué personaje dijo la frase. Así que muy atento, y demuestra qué tan fan eres de los superhéroes. Sin más que decir, comencemos. Las películas de Thor no se caracterizan por ser las mejores de Marvel, pero no me dejarás mentir que cuentan con las mejores frases que podríamos escuchar. Esto lo oímos cuando Thor decide abandonar el trono de su padre y decide luchar por alguien más. Estuvo muy fácil, ¿verdad? Sin duda, uno de los momentos más tristes en películas de superhéroes. Como siempre, Batman dando un gran ejemplo de cómo un justiciero debe ser. La frase la escuchamos en El Caballero de la Noche Asciende. Esta frase la menciona Nick Fury cuando se encuentra con el Capitán América, quien por primera vez despierta después de haber estado congelado por más de 70 años. Tony Stark siempre sabe qué decir en cualquier momento, y esta frase fue una de las que pasaron a la historia del cine, ya que describe perfectamente cómo es Tony Stark. En la película de Batman, El Caballero de la Noche, conocemos a personajes que lograron que la película fuera considerada como la mejor de Batman, y Harvey Dent con sus frases no fue la excepción. Esta frase se la menciona el tío Ben a Peter Parker, y desde ese momento se vuelve una reflexión muy importante para él. Lo podemos escuchar decirla al final de la película. Sin duda, una de las mejores escenas de acción del Capitán América. ¿Recuerdas esta pelea en el elevador? Esta frase la menciona Bruce Banner cuando está a punto de pelear contra los Chitauri. Hawkeye se caracteriza por ser uno de los personajes más sabios de los Vengadores, y con estas palabras que le dice a Wanda, no demuestra lo contrario. En la película de la Liga de la Justicia, Superman le hace frente a Steppenwolf con esta frase.
¿Cómo olvidar cada una de las frases del cruel y poderoso Thanos, el villano más odiado y amado por los fans de Marvel? Hola de nuevo amigos, fueron muchas frases por hoy, espero las hayan adivinado todas. Por eso, antes de irme, les mostraré una última frase. Si sabes qué superhéroe la dijo, escríbela aquí abajito, en la cajita de comentarios. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandaré algunos saludos. Saludos hasta Perú para Fidel Leiva, Villayson Torrealba. Saludos para Santiago Antonio, Super Videojuegos. Esteban Rincón, Superhéroes. Saludos para Luis Ale. Y un saludo para Miguel Rodríguez, su papá y su primo Kevin Osvaldo. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita. A continuación te mostraré un par de videos que podrán ser de tu agrado. Nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver.